ya muchos de ellos, a raíz de la notificación del jueves pasado, del día 23, pues han desalojado. También han colaborado pacíficamente e incluso han contribuido a la limpieza y la han dejado en los contenedores pertinentes. Esta es la primera acción porque tenemos una problemática bastante grande en el municipio de Granadilla de Abona. Seguiremos por las otras zonas donde pues también tenemos esta problemática, como es la zona del Topo, la zona de justo por encima del Instituto del Médano y la zona del Hermano Pedro. Ahí entraría a formar parte el Consejo Insular de Aguas y los propietarios privados. Aquí en esta zona quiero agradecer sobre todo la colaboración, porque sin ellos no hubiese sido posible, de Costas, que pues gracias a las reuniones que hemos mantenido y el trabajo en conjunto, más las reiteraciones que se le han venido desde hace mucho tiempo pues a Costas, pues en el día de hoy pues ha sido posible. Yo desde aquí quiero también decir que no solo la importancia de hoy desalojar los asentamientos ilegales, sino luego el control, ¿no?, por parte de la Policía Medioambiental. Y bueno, nosotros por supuesto ponemos todo lo que de nuestra parte desde el Ayuntamiento de Granada ya se pueda, como habrán podido comprobar, está todo un equipo de servicios y de la empresa pública Sermugrán, pues haciendo y recogiendo todos los enseres. 90%, 95% me atrevo a decir extranjeros, sí.